acuerdo de cuando yo tenía 11 años, un guardia se arrimó a mí y le dijo: Marciano, ya tu hija va a estar buena. Entonces yo me acuerdo que yo lloré y me escondí debajo de una mesa. Y el guardia me empujó a mí con su arma. Y me dice, le dice él, déjame a mi hija, le dice. Entonces mi mamá se puso a llorar. Entonces, bueno, en la próxima me la llevo, le dice. Eso fue en San José de Bucay. Entonces, yo recuerdo de que despuesito de eso pasó la guardia. E hizo una masacre horrible que mató a unos campesinos. Esos campesinos los mataron en la propia iglesia católica. Son los recuerdos que aún mantiene fresco la ahora capitana María Elisa García, que como parte del pueblo nicaragüense se sumó a la lucha revolucionaria contra una sangrienta dictadura. Comencé cuando tenía 17 años, porque no teníamos paz en la montaña. Y mis tareas pues eran allí, empuñar el fusil como un hombre más y volarle a la guardia y no decaer. Las órdenes no se discutían. Elisa, esta mujer de mirada determinante, luchó en las montañas del Cuá en el norte de Jinotega, en la columna Catalina Flores, siguiendo los pasos de su padre, quien batalló a la par del general Augusto C. Sandino. Mi papá, Bernardo Marciano García, que luchaba con un fusil de los que se tiraba de cacería y una 38. Pero humildemente yo nunca pues he andado ahí gritando a los cuatro vientos. Mi padre fue soldado de nuestro general Sandino, del hombre valiente, junto con mi familia y todos los campesinos del norte y de todos los cuatro puntos cardinales de la tierra, que nos unimos mujeres y hombres para hacer posible esta revolución, para que hoy tengamos nuestra nueva generación de esta gran revolución. El coraje de esta mujer no concluyó ahí. Se incorporó a las tropas Pablo Úbeda, donde además de luchar, también se desempeñó como sanitaria de guerra, curando a sus compañeros heridos. Yo me siento muy orgullosa de, como mujer, haber luchado. Yo en ese tiempo mis hijos los tenía, y a los 40 días estaban camiones afuera esperándome para continuar. Y ahí, aquí estamos pues, luchando. Pero ahora la lucha de ahora no es de armas. La lucha de ahora es de buscar cómo tener la economía, buscar cómo la juventud se prepare. Y nosotros, aunque estemos viejos, también nos preparemos. Porque la edad no importa, lo importante es tener decisiones en cumplir metas. Este es uno de los testimonios de quienes hicieron posible el triunfo de la Revolución Popular Sandinista y de quienes siguen contribuyendo a la construcción de nuestra patria libre.